ellos, ahí está. Como es de costumbre, mira, están ahí. Podemos apreciar, a ver los niños, por favor, un poquito más de atrás. Se han venido con los cohetes también, con lo tradicional. Y no solamente eso, vamos a, el día de hoy también, seguramente van a compartir con las autoridades lo que ellos llevan de fiambre cuando vamos a traer estos huevos, estos plantones, otras flores silvestres. Mira, ahí podemos apreciar su sombrero, lo característico, Jorge. Muy bien, las autoridades dan la bienvenida también a los pobladores de Yaruay. En estos precisos momentos llegan los asnitos, los burritos, a también ser presente parte de este recuerdo en Semana Santa. La canchita para las autoridades, el huevos también el día de hoy presente en Yaruay. Yaruay será una vez más el centro donde se va a realizar la significación este Viernes Santo de la vida, pasión y muerte de Jesús. Así es, Jorge. Estas plantas, el huevo sobre todo, vamos a ver cómo prácticamente lo van a adornar. Ya ellos se ingenian para adornarlo. Vamos a ver cómo prácticamente lo van a hacer. Y nosotros ya como pobertaminos sabemos muy bien. Y también, mira, bien, señor alcalde, señor teniente alcalde, párroco de nuestro distrito de Pobertambo y demás autoridades, tengan el saludo cordial de la tarde. Como bien ya se sabe, nosotros estamos cultivando pues la cultura de nuestros ancestros. Las madrugadas, vamos a conocer, Pedro, cuéntenos a qué hora han salido, de dónde han traído estas plantas. Coméntanos un poco, usted cómo ha estado presente de todo esto. Sí, bueno, nosotros ya tenemos nuestra cartera, nosotros ya sabemos dónde hay. Y ya, pues por eso, falló ya. Pero las flores que se traen de las alturas de Bellavista, las alturas de Cantapaccha, los ramos que se traen de Cantapaccha, todo es de lejos, de Huachachupán, o sea, las flores, casi todo se trae de lejos, ¿no? ¿De fiambre qué lleva? De fiambre, claro, nuestra charquita, nuestro charquecito con cancha, y a cada chico el charqui, porque, no va a disculpar, señor alcalde, a cada chico el charqui, porque han tenido que... Pero ahorita me vas a brindar un par de cervecitas. Gracias, muy por la... Ah, bueno, le ha dado hambre a Brian, se comió todo. Muy bien, muchas gracias entonces, Yaruay, gracias. Ahí una vez más voy a hacer la invitación este Viernes Santo. Están invitados todos, atención, este Viernes Santo están invitados todos para compartir esta bonita actividad. Visita Yaruay, sitio arqueológico reconocido a nivel regional. Están ingresando, mira, se han ido casi la mayoría del barrio de abajo. Muy bien, hacen su presentación, como siempre, caracterizando y representando y demostrando que son peruanos y que Perú juega mañana, por si acaso, esperemos de que nos hagan un 3-0. Ahí están las banderas de la patria, la bandera del Perú, la sagrada roja y blanca también. La bandera de nuestro distrito de Paucartambo. El barrio de abajo dice presente, más unidos que nunca los paucartambinos en esta Semana Santa. A ver, fuente los aplausos para el barrio de abajo, a ver todo el público que se encuentra en la plaza 28 de julio. Muchas gracias ahí, barrio de abajo. A ver, ¿qué han llevado de fiambre barrio de abajo? El año pasado nos han invitado el Sanco, ¿no? El Sanco con café garpo. Qué rico, aquí la tía... la tía Angélica, ¿no? Ella es la que se encarga de cocinar el sanco, el charqui, chicharrón. Algunos hacen pues la rica pachamanca, ¿no? Esperamos que barrio abajo nos haya sobrado un poquito que sea ahí de su sanquito. Ahí está, te estamos viendo ahí, Jorge. Sí, qué rico, qué delicioso. Ahora sí, si me traes un platito, Gilbert, si alcanza. Ya, mira, su canchita con su charqui. Qué rico. Qué rico. En este momento ya nuestras autoridades están degustando pues de este almuerzo, la sobra, ¿no? Lo que ellos han llevado. Todo. El saludo de la tarde, señor alcalde, Jorge Escandón Huaynate y demás autoridades, público presente. En cumplimiento a las celebraciones de la Semana Santa, el barrio bajo se hace presente con la costumbre de antaño, señores autoridades, señores público presente.
Aquí tengo a mi costado el señor fiscal, quien va a dar las explicaciones sobre el viaje que ha hecho el Barrio Abajo para traer los huevos. Señor fiscal. Señor alcalde de su junta, hermanos comuneros del Barrio Abajo, nosotros hemos hecho un largo viaje para llegar con estas orquídeas, con la costumbre año en año del Barrio Abajo, como representantes, y los almuerzos todos ya preparados, este chicharroncitos con papas amarillas, hay que pasarle al alcalde para que disfrute de ese chicharroncito con papas amarillas. Y esto, ya de una vez hay que repartir todo ese chicharroncito con papas amarillas, no lo tengan escondidos por ahí. Y es así, esta costumbre tenemos. Vamos a homenajear, año en año veníamos homenajeando a estas actividades de la Semana Santa, para no dejar desapercibido, todos los años festejamos. Gracias. Gracias por el caliche, ¿eh? Gracias por el caliche, está bien preparado para evitar el cansancio, ¿no? Hay algunos ahí con su coquita, con su cigarrito, gracias por el canchita con charque, estaba delicioso, está bien, está rico. Muy bien, ahora sí, vamos a continuar entonces. Hay que compartir también con el público, hay personas que se han venido de... Muy bien, ahí está, podemos apreciar ahora. Se van a ir rumbo al lugar ya de costumbre para poder descargar y a trabajar, a adornar las calles. San Juan, ojalá que nos haya traído una trucha frita. Bien, se ha venido el día de hoy. Bueno, ustedes tienen cara que están con hambre, ¿no? Más bien hay que invitarle, más bien un lonche. Pasó ahí, yo Córdoba está. Muy bien, ahí está entonces, mira, la flor de Picahuay, huevos. Están presentes el día de hoy, ahí, muy bien, se han venido ahí, cargado su mochila. Están con su, para pagar al cerro, con su cigarrito, con su coquita. Y también el caliche, ¿no? Porque si no pagamos bien al cerro, imagínense, nos va a ir mal en toda esta actividad. Muy bien, salud ahí con las autoridades ahí. Muchas gracias por estar presente el día de hoy. Luego nos van a contar de qué lugar han traído sus plantones. ¿Qué tal, señor delegado? Bueno, primeramente, los saludos a nuestro alcalde de distrito de Paucartambo, nuestro párroco, y también más autoridades. Nosotros ayer vamos a salir de Mazamari, y ahí nos pasan la voz, dice que en Paucartambo, región Pasco y provincia Pasco, que iniciaba la Semana Santa. Entonces nosotros ayer salimos de Mazamari y vamos a alojarnos en Paucartambo y para ver los costumbres de la Semana Santa. Y por eso estamos acá, yo creo las 5 de la tarde o las 6 de la tarde está, no sé, yo también, yo puedo cansar. Y con este calichito nos íbamos a traer este remojado de gacharas. ¿Remojado de qué? De gacharas. Y quisiera para todas nuestras autoridades, para invitarle. Capaz le gusta al señor Elmer Pandoro, pues, para que sea más gacharas también, pues. Muy bien, ahí está, a ver. Vamos a probar, a ver, nunca he probado remojado de gacharas. Día de hoy. Que ustedes realizan año en año este costumbre, pues que sea, ¿no? Con buen amor, con buen cariño. Pero la Semana Santa que sea visitar a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestro lugar, en nuestro domicilio. Que sea tranquilo, los muchachos que toman pensando, ¿no? Y también a nuestros turistas hay que dejar bien y también que llevan este mensaje del distrito de Paucartambo con alegría, con bastante cariño. Nada más puede ser, señor alcalde,
que siguen conservando nuestras costumbres, señor alcalde. Muchísimas gracias, Dios lo bendiga a todos, señor alcalde. Bueno, y coméntanos, ¿qué han llevado ustedes de su fiambre, su almuerzo, qué se han llevado? Mayor Domo también se hace presente el día de hoy. Mira, Hilmer, comenta al respecto, tú que tienes una chispa. Bien, ahí está el barrio de Goiana, ahí está el comisionado mayor, el día de hoy. Muchas gracias, barrio de Goiana, el día de hoy presente también. Vamos a pedir ahí, vamos a pedir al señor, al delegado, por favor, para hacer la entrega de un presente. Ahí está, vamos a recepcionar. Y nos ponemos de pie las autoridades para recepcionar al barrio Simón Bolívar el día de hoy. Muchas gracias. A ver, fuerte los aplausos para Simón Bolívar. Se nota que están cansadas. Hay más. Se siente. Muy bien. Ahí está entonces Simón Bolívar. Con esto tendríamos, Jorge, cinco barrios. Muy bien. Vamos a invitar a la delegada del barrio Simón Bolívar para que dé sus palabras. Queremos también escucharlos y nos va a contar. Con cada uno de ustedes, señor alcalde, regidores, público en general. La verdad, llegamos cansados porque hemos salido 5 de la mañana. Y en el trayecto para el almuerzo, para el desayuno y el almuerzo, hemos preparar nuestro café y nuestro zanco. Y vamos a compartir con las señoras autoridades y con todo el público presente. Y aquí no nos quedamos atrás. El barrio siempre se identifica revalorando las costumbres religiosas por Semana Santa. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Dios y el maguey le hemos traído de Sexepata. Hemos llevado el fiambre, nuestra cancha, zanco y café. Y vamos a compartir un poquito con cada uno de ustedes. Gracias. Muy bien, acá sí, he adivinado, ¿no? He adivinado que iban a traer zanco. ¿Ya? A ver, el público, ¿quién quiere zanco? Levanta la mano, ¿quién quiere zanco? ¿Ah? Todos quieren zanco. ¿Alcanzará? Vamos a comer nada más la sobra. La sobra nada más. Hay que recomendar que no vayan a comer si rápido, porque comer zanco es un poco es seco, ya, es seco y chay. Y ya no van a pasar su Semana Santa. Está también el barrio Centro, se aproxima también barrio Centro. El día de hoy, muchas gracias ahí. Bien, ahí está el zanco, señor alcalde, tienen que terminar el zanco. ¿Ya? Estos platos que el día de hoy estamos apreciando son los platos que hasta la actualidad, ¿no? Pero ya poco lo comparten, poco lo preparan. Esto era pues tradicional en el desayuno. Walter, ¿ha comido o no zanco, Walter? ¿Está rimando? ¿Ha comido zanco o no? Claro, un zanco para mi amigo Walter, bien taipado. Y café Garfo también, recién café, miran, no, acá en esta parte no se trae en tetera ni en olla, sino se trae en... ¡Ay, ay! ¡Ah, colado con medias, dice! Ahí está el café pasadito, el café Garfo, como se dice. Muchas gracias. Ahí el día de hoy está compartiendo con las autoridades Sanco. Ahí. Vamos ahí, hay que acercarnos ahí a la cámara para ver un poco los amigos que nos están viendo a través de las redes sociales. También, gracias a los medios que están cubriendo todo esto para que puedan antojar nuestro Sanco, ¿no? Lo que se come pues en el distrito de Paubertango. Ahí está entonces Simón Bolívar. Le voy a preguntar al administrador Cristian. Por primera vez creo que está comiendo su zanco ahí, no lo fastidies, Jorge. ¿Ya? Se está poniendo morado, ¿ya? Está enrojeciendo. Muy bien, ahora sí, vamos a evitar. Nos está diciendo ya, estamos cerca. Muy bien. Vamos a recibir con fuertes
Voto de aplauso al Barrio Centro el día de hoy. Muchas gracias, Barrio Centro. Y también sobre todo los niños del día de hoy también, que se vienen sumando para realizar nuestras actividades, que gracias a ellos también van a seguir cultivando nuestras costumbres en el distrito de Paucartambo. A ver, de paso ahí si lo llevamos. A ver si un poquito más atrás, Miguel, están espantando a los burritos. Miran, ahí están con sus esquelas. Pase, pase, mamita, ahí está muy bien, ahí también va a compartir el día de hoy. Buenas tardes ahí al Barrio Centro, saludando a las autoridades. Alcaldes, sus seguidores, a todos ellos. Esto, la traída de huello, es una costumbre de nuestro pueblo que lo hacemos con fe. Y hemos traído de tan lejos del centro poblado que ahora es Aco, de ahí hemos recogido los huellos. Luego hemos hecho llegar a nuestro barrio y hemos preparado ya nuestros magueyes con las banderitas y también nuestros postes que va a ir en las calles con el huello. Y a los burritos hoy día le estamos haciendo la presentación con la traída de huellos, señor alcalde. Es la costumbre de nuestro pueblo. Muchísimas gracias por hacernos esta recepción al señor, al párroco de nuestra Inmaculada Concepción, al señor alcalde y a todos sus regidores que se encuentran acá, y que no se quite esta costumbre cada año para poder llevar la Semana Santa, que es toda la semana. Gracias por todo y a mi barrio, a todos los comuneros que nos están apoyando. Gracias. Creo que nuestro delegado se ha ido, se está demorando con el preparativo, seguramente ya va a llegar. Hemos salido a las 6 de la mañana, el día sábado, hemos hecho una faena general con los comuneros, con todos los comuneros presentes y los que no están presentes, ya ellos saben el acuerdo que se tuvo en una reunión del Barrio Centro. Hemos ido al anexo de Arco, ahí otro grupo, es una comisión, ¿no?, para los huellos, otra comisión para traer el maguey, otra comisión para hacer los banderines y otra comisión para engrampar los banderines en el maguey. Y también la traída de los burros, todas esas cosas, ha habido una organización por comisiones. Hemos ido todo el día a la comisión del huello con nuestro almuerzo. Y luego hoy día hemos preparado nuestros postes que vamos a colocar ya dentro de unos minutos en las calles, los postes adornados con maguey. Más bien pediría al señor alcalde que ya nos cuiden nuestros postes para que los niños o las personas no lo maltraten nuestros postes. Eso es todo que puedo pedir. Ya para todos los barrios por igual hay un incentivo. Esto estamos ya dando a conocer a todos los barrios quienes ya se hicieron presente. Muy bien, ahí está para la foto de recuerdo, ¿no? Los años pasan, solo los recuerdos que quedarán pues dentro de nosotros, y esto es para nuestro. Muy bien, ahí está el barrio de Coyana, fuerte los aplausos por favor, las autoridades. Barrio Coyana también está presente el día de hoy. Hoy lo que viene a ser el tradicional recojo de los huellos. Muy bien, vamos a invitar ahí para la ubicación de toda la comunidad del día de hoy. A ver, ¿qué nos ha traído el barrio de Coyana? ¿Qué nos ha traído Tiemiki? Para mí solo. Para mí solo y con yapa todavía.
Bien, ahí está, vamos a compartir también con el barrio de Coyana. Muy bien, ahí está el saludo. Muy bien. Se han venido cargados su vuelo, ya está su coquita, su cigarrito, lo tradicional, lo típico. Esto ya es lonche, ¿no? Lonche, estamos compartiendo el día de hoy. Muy bien, ahí está su chicharroncito con su canchita. Muy bien, muchas gracias. Ahí a la tía Piki. Ella mismo ha preparado su canchita. Ahí, a ver, salud ahí. A ver, ¿con qué hierbas se ha preparado ahí? El calichero está... ¿Bien? Ahí está la tía Rica, la tía Piki. La tía Rica Piki, ¿no? Muy bien, Semana Santa. Y no solamente es el recojo del tradicional pueblo, sino también hay elaboración de alfombra. Hay otras autoridades más que más adelante. Muy bien, ahí entonces la palma de las autoridades el día de hoy. Ahí está el barrio de arriba, como siempre ahí, con su coquita, con su cigarrito y su calichito. Están presentes en esta fecha muy importante. A ver, avance más, avance ahí, por favor, a ver, hacia atrás. Muy bien. Vamos a pedir a Cerrajo, se nos puede ayudar ahí a la mamita, por favor. Ayúdala, van a bajarlo ahí, por favor, hay que apoyarlo. Muy bien, ahí que el señor, por favor, ¿eh? ¿Bien? Muy bien, así lo van a armar con el pueblo. Ya aquí ya vino completo, solamente falta pues el parado nada más. Y con lo que concierne también, vuelvo a recalcar, con esto nuestra calle van a quedar iluminado, ¿no? Van a quedar ahí, van a ser ya diferentes, bueno, ante todas estas actividades por Semana Santa. Muy bien, voy a invitar ahí también al delegado o a un representante, por favor, para que sus palabras. Vamos a pedir a ver ahí. En primera instancia, tengan el saludo de la tarde. Señor alcalde, señores regidores, señor párroco de nuestra Inmaculada, de nuestra iglesia. Señores comuneros, reciban el saludo de la tarde. Nosotros representamos al barrio de arriba. Hemos traído nuestros huevos del lugar llamado Oquivilca. Es la razón de que estamos muy agotadas. Nosotros como barrio arriba, siempre arriba, no queremos dejar nuestras costumbres y tradiciones. Más aún siendo un barrio antiguo, queremos seguir cultivando estas costumbres de nuestro pueblo, ya que desde que hemos nacido aquí en Ocartambo hemos visto estas costumbres, y por ninguna razón vamos a dejar de practicarlo, ya que nuestros nietos, nuestros alumnos, los que nos siguen, para que sigan cultivando las mismas costumbres. Agradecer a todos mis comuneros por el sacrificio que hoy día han hecho, ya que hemos trabajado arduamente. Señor alcalde, señores regidores, gracias por seguir incentivando esas costumbres. Gracias. Acá se ha faltado su canchita con su charque. Bueno. Ah, muy bien. Así que han salido, ayer han salido, y bueno, ha faltado su bueno, solamente coquita, su cigarrito y su calichito, ¿no? Lo que es también lo costumbre. Bueno, vamos ahí a...
eso es lo acordado. Sí. Ahora nos tienes que decir, ¿dónde está ese Cristo? Este que se hace llamar rey, córrelo. Siéntate. ¿Dónde está? Más atrás, papá, más atrás. ¿Quién es? El que del beso. Ese es Jesús. Salve, Rabí. Judas, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. ¡Judas! ¡Tú lo traicionaste! ¡No! ¡Pedro, no! ¡Guarda esa espada! Quien usa la espada perecerá por la espada. ¡Vamos! ¡Agárrenlo! ¡Ya lo tenemos! ¿No? Vamos, hay que llevarle al consejo. ¡Mentira! ¿Quién es este hombre que nos traen? ¡Amarrado como un vulgar ladrón! ¡Anda! ¡Responde ante el consejo! Dice que eres rey. ¡Qué rey! ¡Qué rey! ¡Es un simple blasfemo! ¡Mentiroso! ¡Qué imagen de reyes vienes! Otros dicen que eres Elías. Otros dicen que eres solo el hijo de un pobre carpintero. ¿Eso es cierto? ¡Habla! ¡Defiéndete! ¿Por qué no respondes ante el sumo sacerdote? He hablado abiertamente en los templos y en las sinagogas. Pregúntale a los que me han oído. ¿Así te diriges al gran sumo sacerdote con arrogancia? ¡Del eterno su Dios! ¡Castigado! ¡Blasfemo! ¿Por qué no te defiendes? Si he hablado con maldad, muéstrame la maldad en mis palabras. Si no, ¿por qué me golpeas? Bien, bien, bien. Escucharemos ahora
a esos testigos que han traído el día de hoy. Cura a los enfermos. ¿Qué? Con magia, con ayuda de los demonios. ¡No! ¡Yo lo he visto! ¿Cómo es posible eso? ¡Falso profeta! Dice que cura a los demonios con ayuda de los demonios. ¿Qué? ¡Es un blasfemo! ¡Es un mentiroso! Dice, se llama rey de los judíos. ¡Rey de los judíos! ¡Rey de los judíos! ¡No tienen rey! ¡No es rey! ¡Blasfemo! ¡Es un blasfemo! ¡Es un hijo mentiroso! ¡Escuchemos! No. Dice ser hijo de Dios y que destruiría el templo y lo reconstruiría en 3 días. ¿Qué tres días? ¡Tres! ¡Mentiroso! ¡Que si no comemos falso profeta! De su cuerpo y no bebemos vino de su sangre, no tendremos la vida eterna. ¿Qué? ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Todos! ¡Están bajo el hechizo de este hombre! ¡O se callan! ¡O testifican bien! Ahora, yo te pregunto, en el nombre del Eterno, ¿eres tú el rey de los judíos? Y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. ¡Blasfemia! 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 ¡No hay necesidad de testigos! ¡Ya lo han oído! ¿Cuál es su sentencia? ¿Quién ha convocado esta reunión? ¿Quién ha convocado esta reunión? Además, ¿dónde están los demás miembros? ¡Votadlo! ¡Votadlo! Todo esto es un ultraje. Y además, todos los testigos. ¡Salvo! Consejo del Sanedrín, no estamos autorizados para dar muerte a este hombre. ¿Muerte? ¿Y sí, señor. ¿Qué ha hecho este hombre para merecer la muerte? Ha violado nuestras leyes. ¿Acaso no es este el profeta que solo hace 3 días consagraron en Jerusalén? ¿Y hoy lo quieren matar?
cónsul. Aún no he explicado el mayor crimen de este hombre. Este Jesús de Nazaret pertenece a una secta muy numerosa y a la vez peligrosa. Y les acompañan 12 hombres. Este hombre viene desde Galilea, alborotando a todo el pueblo. ¡Mentiroso Galileo! ¡Mentiroso! Así que eres tú el que se hace pasar por el rey de los judíos. Dime, ¿eres tú el rey de los judíos? Mis seguidores habrían luchado para impedir que fuera capturado. ¡Entonces eres rey! Vine al mundo por una misión. Ser portador de la verdad. Aquellos que aceptan la verdad oyen mi voz. ¿Y qué es la verdad? ¡No! ¡No! ¡Este hombre no ha hecho absolutamente nada! ¡Es un pobre loco! ¡Y como es de Galilea! ¡Galilea es jurisdicción de Herodes! ¡Así es que, centurión, llevadlo ante Herodes! ¡Sí, llevadlo! ¡Sí, llevadlo! ¡Mentiroso! ¡Blasfemo, profeta! ¡Blasfemo, mentiroso! ¿De dónde sacas tus poderes? ¿Eres rey? Yo... ¿Qué hay de mí? ¡Tú eres rey, Herodes! ¡Él no! ¡Hazme un milagrito! ¡Hazme un milagro, Jesús! ¡No encuentro crimen alguno en este tonto! ¡No es más que un loco! ¡Llévenselo! ¡Alto! ¡Levantes! Como todo rey... ¿Tiene su capa? ¡No tenemos rey! ¿Dónde está tu padre? ¡Tráelo! ¡Trae a tu gente para que te defienda! ¡Vienen a su rey! ¡Saquen este tonto de mi vista! ¡Vamos, llévalo! ¡Llévalo! ¡Tú eres el hijo de Dios! ¡Oh, este buen demonio! ¡Rey de gusanos! ¡Rey de los cráneos! ¡Canta, cara de Dios! ¡Un carpintero! ¡Falso profeta! Máximo, Herodes se niega a condenar a prisionero. Como es de su jurisdicción, quiere que Pilato lo juzgue. Lo estamos trayendo de regreso. Espera un momento. Acaba de regresar el soldado Quinto. Era prisionero Jesús. Pero él no lo quiere juzgar, dice que usted lo juzgue. ¿Que lo juzgue yo? Sí, mi señor. ¡Tráelo! ¡Hacele pasar! ¡Impostor! ¡Hacele pasar! ¡Impostor! ¡Uno dice que es de Dios! Yo no encuentro crimen alguno de este hombre, puesto que lo mandé en Herodes. Y tampoco Herodes halló culpa alguna en este hombre. ¡Dios! 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 ¡Dios!
llegado a pagar tributo al César. Como es sabido, en honor a vuestra Pascua, cada año libero un prisionero. Centurión, ¿tenemos otro prisionero? Sí, majestad, Barrabás. ¿Y de qué se le acusa? De asesinar a un soldado romano y conspirar contra el imperio. Pedro, soldado. ¡Ay, Barrabás! ¿A quién? ¿A quién quieren que deje libre? ¿A Jesús de Nazaret? ¡O a Barrabás! ¡A Barrabás! Pregunto una vez más, ¿a quién quieren que deje libre? ¿A Jesús de Nazaret, su rey? ¡O a Barrabás! Cónsul, si tú no liberas a Barrabás, eres enemigo del César. ¡No te libres de César! ¡Liberar a Barrabás! ¡Libre Barrabás! ¿Y qué hago con Jesús? ¡Crucifícalo! ¡No! ¡No lo voy a crucificar! ¡Centurión! ¡Eres amigo de César! ¡Castigadlo! ¡Castigadlo severamente! ¡Y después lo dejaré libre! ¡Dale 40 azotes! ¡Y asegúrate de que el castigo sea severo! Quinto, castigalo a Jesús, que sea severamente y 40 azotes. ¡Eres rey! ¡Estos son conocidas! ¡Para que te defienda tu reino! 10, te he puesto 10. ¡Comienza! ¡Ay, a ver quién da más! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Doce! ¡Trece! Así es. ¿Qué es? El rey de los judíos. A ver si aguanta mis azotes. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Aguanta! ¡Apegado! ¿Cómo lo ves? ¡Que lo estás dañando la espalda! ¡Cochelo! ¡Hijo! ¡Hijo!
¡Muerte! ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Decidirás terminar con todo esto? ¡Alto! ¡Alto! ¡Piedad! ¡Se pidió que lo castigue o no que lo mate! ¡Tráelo! ¡Eiza, tráelo! ¡Te lo mereces! ¿Dónde estás? ¡Páralo! ¡Si lo liberas y lo dejas libre, no serás amigo del César! ¡Tienes que crucificarlo! ¡Mírenlo! ¿Acaso no les basta? ¡No! ¡Más rey que el César! ¿Qué quieren que haga con Jesús de Nazaret? ¿Qué eres? ¿Quién eres? ¡Vamos, habla! ¿No ves que tengo el poder de salvarte o mandarte a crucificar? Tú no tendrías poder sobre mí si no se te hubiese sido dado lo alto. Por eso, aquel que te entregó a ti tiene mayor culpa que tú. ¡No! ¡Este hombre no ha hecho nada! ¡Si no lo crucificas, empezaremos una rebelión! ¡Sí, una rebelión! ¡No se levantaremos en el rey! ¡Yo no me hago cargo de la sangre que se va a derramar! ¡Yo no soy culpable de la sangre de este hombre! ¡Hacer con él como han querido, Quito, concederles crucificar a Jesús! ¡Bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Crucifíquenlo! ¡Se la
necesito para que le dé sentido a este corazón. Las sombras de la noche bien, estoy cansado de vagar lejos de ti. Quiero descansar. Aquello que seguía dejarte con este espejismo de dolor y confusión. A tu hijo. Hijo. He ahí a tu madre. Ahí ven, consciente.
¡Tengo sed! ¡Piedad, señor! ¡Piedad, señor maestro! ¡Piedad! ¡Libérenlo! ¡Libérenlo, mi maestro! ¡Él no hizo nada! ¡Espera, espera! ¡Libérenlo, mi maestro! Si eres el hijo de Dios, ¿por qué no te salvas? Y nos salvas a nosotros. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Este hombre no merece la muerte! ¡Nosotros estamos cumpliendo esta sentencia! ¡Maestro, acuérdate de mí cuando entres a tu reino! Yo te aseguro que esta misma tarde estarás conmigo en el reino de los cielos. ¡Padre! ¡Padre! ¡Que me has abandonado! Ya todo está consumado. ¡Padre! ¡Pan! ¡Y comiendo! ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Vamos! ¡Remátalo! ¡Maestro! Estamos con Elio Ceballos, el actor principal de esta puesta en escena de la Pasión y Muerte del Señor Jesucristo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo le ha recibido Pocoretamo? Sí, buenas tardes ante todo. Con mucho cariño, Pocoretamo, gracias a una gente hospitalaria, una ciudad muy bonita, muy hermosa, muy acogedora. Nos hemos sentido como en casa. ¿Qué le parece esta celebración de la Semana Santa aquí en Pocoretamo? Bueno, digno de resaltar la convocatoria de las personas, la organización. Estuvimos muy contentos, gracias más bien por invitarnos, por pensar en nuestro elenco y nosotros de todo corazón correspondemos ese cariño. ¿Cuántos años que ya lleva como actor principal, vos como Jesús? Yo tengo contados unos 17 años aproximadamente y aquí en Pocoretamo es mi tercera vez. También han estado produciendo una nueva película también en el Bosque de Piedras de Guayay, y qué mejor tenerte ahora aquí en el distrito de Pocoretamo. Coméntanos sobre esa película que están filmando. Es una producción binacional entre Polonia y el Perú, y bueno, he sido convocado también para ser parte del elenco de actores y
La película va a salir para fines de este año. Ahorita ya se terminó todo lo que es la grabación de la película en el Bosque de Piedras, como usted lo mencionaba. La grabación en Polonia se dio año pasado también. Ahorita todo está en lo que se refiere a edición solamente en Polonia. Entonces a fines de año estamos contando con el estreno de esta película. ¿Cuál es el nombre de esta película? La Era Olvidada. ¿En qué consiste más o menos? ¿Hay personas que quieren saber también un poco de ello? Oh, sí, el trama de la película se basa más en un tema épico, épico-místico. El personaje que me ha tocado realizar es el rapaz. Es un personaje bastante enigmático, tiene sus momentos de maldad pura, es como el antagónico del personaje principal, que es Pietro Civil, y ya reconocido actor peruano, por cierto. También está de la mano con Muki Sabogal, Diana Chávez, también una gran actriz muy reconocida, y como le iba mencionando, el personaje del rapaz, el que me ha tocado realizar, es el antagónico del personaje principal. Específicamente, ¿para qué fecha va a salir? Invitar a la población de Paucartambo para que también puedan estar atentos al lanzamiento de esta película. Está programado para fines de año, la fecha exacta todavía está por verse, y también va a ser a la par la presentación en Polonia y en Europa. Y quedan cordialmente invitados a estar al tanto. Ya se va a estar difundiendo por intermedio de las redes sociales, por intermedio de YouTube. Ya en YouTube están colgados varios avances, por cierto. Los invito a que ustedes puedan apreciar los avances de esta película. Busquen solamente como La Era Olvidada. Una invocación final a la población del distrito de Paucartambo y que también sigan manteniendo esa fe en esta Semana Santa. ¿Qué podría decir? Simplemente me alegra que un pueblo siga cultivando la cultura, que apueste por la cultura, por el teatro, y eso alegra bastante, eso dice bastante de su gente, ¿no? Nosotros contentos, la gente contribuyó muy ordenadamente, apoyó, y eso a uno como artista es más que suficiente. Uno se siente alegre y con las ganas de volver otra vez. Gracias.